Así es como nace nuestra cocina, de la variedad y riqueza de nuestros productos, del esfuerzo de campesinos y pescadores, de la tradición y el compromiso con nuestro legado y nuestro futuro. Después de algunos viajes a este país, mi hermano Albert me insistía en un dato sorprendente. Más de 80.000 jóvenes estudian cocina. La pasión de estos muchachos por la gastronomía puede transformar el país. En el Perú, la cocina es ya un arma social cargada de futuro. ¡Finalmente! ¡Al por fin! ¿Listo? Listo, listo para saber qué pasa en este país. Como yo desde pequeña he estado tan ligada a la cocina, yo ya estaba acostumbrada a ese tipo de vida, ya estaba acostumbrada a ver a mi abuelita cocinar. Lo mío es la cocina. Este es un gran paso para mi objetivo, que es ser líder, que es ser uno de los cabezas de la cocina peruana. Para mí la cocina significa mucho porque me hace que me sienta más libre. Los chicos, lo que es increíble es que quieren ser tanto cocineros que más como futbolistas. Tuve ese ímpetu, esas ganas, es distinto yo creo yo al fútbol, pero después me di cuenta que fue más que el fútbol, en sí fue mi más grande pasión. My excitement about young students entering into the field of cooking is probably the most exciting story happening today. El poder de la cocina finalmente es utilizado no solamente para alegrar a la gente que come, sino sobre todo para transformarle la vida a las personas que están alrededor. A food is a way to bring people together, and I think that's very important. Acá tú tienes la historia del Perú. La riqueza de frutas que hay en Perú es un nuevo mundo, ¿no? Es un poco como, yo creo que lo más parecido al paraíso, ¿no? En la Amazonía hay una despensa por descubrir. Perú, la cocina peruana no tiene límites. Este es el Perú. La simpleza de su preparación, la frescura del producto. Yo creo que este fenómeno de Perú, como te he dicho, no va a ser tan fácil replicar. Tenemos que ver el pasado, pero también es importante creer en el futuro.